Coventry Stakes, and with the wind blowing them off course, let's see if he can cope with it. 360 kph. Sí, Nigel, Nigel ha pasado a 358 kilómetros por hora. Este hombre piloto Zulilek acaba de dar un giro de máximas, que es 10,2. Muy buen paso. El avión más tímido que hay ahora mismo en esta carrera aérea. Tiró hacia arriba. Han cambiado mecánica, han hecho de todo en esta máquina que es el MX. Y afrontamos un tiempo intermedio, un tiempo que servirá de referencia para el resto de los pilotos y que está en 23,9. Aquesta és la primera referència per Nigel Lam. Benvinguts a la gran final, la final a 4 de la Red Bull Race Barcelona 2009. I recordeu que després de la final encara tindrem algunes exhibicions de la Festa al Cel, acrobàcia i molt més per continuar gaudint d'aquesta matinal del 4 d'octubre aquí al Front Marítim de Barcelona. Nigel Lam aspirant al podi. Bona tarda, calaix de Barcelona de moment. Nigel Lam serà el temps de batre, evident, per la resta de pilots. Senyor, sí, senyor, va com el autèntico relato del piloto Freddy. Des de luego, Nigel era una persona que no tenía muchas emociones cuando comenzó, bueno, pues esta carrera, pero ha hecho muy buenos entrenos y ahora lo tenemos aquí en la final. Vamos a buscar tiempo final para este hombre que ha cambiado del Edge 540 al avión MX. Vamos a buscar unos segunditos más, tan solo para que metamos pulgas y demos la entrada. Tiempo de referencia, Nigel Lang, 1.23.